Amigos de Bien TV, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de QR Laguna con su servidor Iván Herrera. Y como cada programa no me encuentro solo, en esta ocasión me acompaña mi amiga Karina Rivera. ¿Cómo estás, Karina? Hola, mucho gusto. Por primera vez estoy aquí contigo en QR Laguna. Y estoy muy emocionada por presentar todo lo que estaremos viendo para este fin de semana, para que la gente sepa y se entere de qué es lo que vamos a hacer. Oye, y como siempre, déjame te platico. Siempre tenemos invitadazos. Le mandamos un saludote a nuestra querida Maraí, un abrazo, a mi Tomás también que le echa ganas y a todo el staff, muchas gracias por hacer posible ese tipo de eventos. El día que nos encontramos, van a decir, ¿dónde andan ahora? ¿Dónde andan de vagos el día de hoy en esta edición? Hoy nos encontramos, chéquense, Curotepu. ¿Dónde está? Prácticamente está HEB, lo que viene siendo Independencia, y a media cuadra. Antes de llegar a Cuatro Caminos. Antes de llegar a Cuatro Caminos, si viene de oriente a poniente y de poniente a oriente, brincando luego HEB. Aquí no tiene pierde, súper recomendado, la verdad, ha tenido un crecimiento bastante favorable lo que es el negocio. Así es, antes se conocía como Koto Sushi aquí de Torreón, pero ya pasaron 3 décadas y decidieron cambiarle el nombre a esta reconocida familia que es Koto Sushi y ahora es Curotepu. No, déjenles platico, de hecho carrilla, Karina también es clienta como yo de aquí. Sí, la verdad es que cada fin de semana compro sushi porque me gusta mucho, les recomiendo el Villarreal, estamos siempre también en promoción al 2x1 en los sushis. Ah, ya ven, ya. Ya me sé todas las promociones. Y antes de todo, Karina, déjenles presento unos invitados que tenemos el día de hoy, déjenme les presento, tenemos a Arturo Aguilera y al ingeniero Sergio López, que vienen a acompañarnos precisamente porque viene un evento grande la próxima semana, este fin de semana, ¿verdad? El domingo. Ah, ya este domingo. El domingo 28. Cierran con todo este mes y precisamente la Asociación Lagunera de Caza, Tiro y Pesca tienen un evento grande, es la tirada número 52 de aniversario, ¿verdad? Aniversario. ¿Cómo están? Bienvenidos, primero que nada. No, muchas gracias, gracias por habernos invitado, mi nombre es Arturo Aguilera, y me acompaña el ingeniero Sergio López, y nosotros representamos a la Asociación Lagunera de Gómez Palacio Durango. Oigan, y platíquenos, ¿cuánta gente integra la asociación aquí en la comarca lagunera, y cuánta gente viene de fuera? Bueno, aquí la Asociación Lagunera debe tener alrededor de 180, 200 socios. En esta ocasión, en el 52 aniversario de la asociación, se va a hacer un evento de tiro, de acuerdo a la Federación Mexicana de Tiro, con sus reglamentos, y se espera una asistencia de diferentes partes de la República por un total de alrededor de 70, 80 personas. Es lo que estamos ahorita esperando, aunque estamos preparados para recibir a 100 o más. Yo tengo una pregunta, ¿y nada más es de aquí de la comarca lagunera o de dónde nos están visitando para este evento? No, este evento tiene una proyección nacional. Okay. Por las cuestiones geográficas, asisten mucho estados cercanos aquí a la región. En este caso tenemos ya inscritos tiradores del estado de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Coahuila, del mismo Durango, vienen del estado de Durango, de la ciudad de Durango, de Victoria. Vienen de por el lado de Coahuila, vienen de Parras, de Saltillo, en fin, de varios lugares. Y a nuestros amigos de Jalisco, cómo no, que viene mucha gente de Guadalajara. Vaya, qué increíble, como siempre, nosotros los laguneros siempre recibimos muy bien a los foráneos, y qué increíble que este evento que comienza haciéndose aquí, nos hagamos e invitamos a más personas a este evento que en su 52 aniversario. Karina, déjame comentarte que efectivamente esto que estás diciendo, dentro de la comunidad nacional de tiradores, uh-huh, esta tirada que se va a hacer el domingo, que es la tirada de aniversario de la Asociación Lagunera de Caza, Tiro y Pesca, está considerada como una de las mejores a nivel nacional. Es un punto una de las muy mejores, importante. Y bueno, tanto por logística, pero la gente se va muy contenta por el trato cálido de los laguneros. Dicen, nos tratan, pero de maravillas. Veo, estamos viendo que hay, por ejemplo, maxi siluetas, tanto de calibre 22, es la mayoría, ¿verdad?, con la que hacen. Vienen, apuntan a 25 metros gallo, 50 jabalí, 75 guajolote, 100 metros borrego, ahí le voy a echar carrilla a mi mamá, les decía hace rato,
fuera de cámaras, ¿en qué parte iría mi mamá? Yo era muy buena con el guarache. Deberían hacer una sección porque donde le apuntaba, se la voy a mandar, la voy a patrocinar porque era buena, Ha de ser, bueno, aquí, si te das cuenta, 50 metros se tira jabalí, que también se conoce como marrano. Bueno, pues ahí no, pues pudiera entrar. Pues más o menos, porque estaba chiquito y curioso, digo que sí. Sí, sí pasaba por esa. O 25 metros pollito. No, pollito no, yo creo que ya era pavón. Pero, oiga, no, es que era muy buena, la verdad tenía muy buena puntería. Y estoy viendo el programa, inician a las 7, las prácticas, 9:30 alto al fuego, 10 honores a la bandera y 10:30 inicio de la competencia. Los costos los veo que están muy accesibles, la verdad, muy accesibles. Voy a entrar al comercial, 1,600 tirador completo, 1,000 pesos maxi siluetas, 1,000 mini siluetas, 500 solo alto poder. O sea que viene muy accesible. ¿Y dónde van a estar precisamente, dónde va a ser la competencia? Bueno, la competencia es en el campo de tiro de este club. Este campo de tiro está ubicado en el kilómetro 220 entre el Vergel y León Guzmán. ¿Sí? Okay. ¿Nos pueden platicar un poquito de cómo se va a llevar a cabo la premiación? Sí, claro. Bueno, ya comentaron que el costo es del tirador completo 1,600, va a tirar 10 distancias, ¿sí? Okay. Tira 4 distancias en pistola, que son las maxi siluetas, tiran 25, 50, 75 y 100 metros. 4 distancias en rifle 22 con telescopio, que se conoce como rifle estándar, tira a 40, 60, 77 y 100 metros. Y tira 2 distancias de alto poder. El alto poder se tira a 200 metros y a 385 metros. En cada una de estas distancias se premia hasta el tercer lugar. Primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar se va a llevar 3 monedas de plata, el segundo 2 y el tercero 1. Okay. Una vez que un tirador completo termina su participación, son 10 distancias que tira. Se cuenta el acumulativo en las 10 distancias y en ese acumulativo hay primero, segundo y tercer lugar, con 5, 2 y medio y 2 pesos en monedas de oro. Bueno, pues se viene el premio y sobre todo, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tienen uno que llegar con su equipo o se les va a brindar para que sea parejo? ¿Cómo se va a manejar? No, cada tirador llega con sus rifles, con lo cual cada quien lleva su permiso expedido por la Sedena. Sí, cada quien lleva su rifle, su pistola, y sí, cada quien tira sobre sus modalidades y sus tiros, y todo es personal. Y luego también estoy viendo que tienen, aparte de eso, tarifas especiales para 2 hoteles a todos los asistentes en este evento. O sea que fíjate que está súper bien, Karina, lo que es el Best Western, Posada del Río, desde 1,245 la sencilla, hasta 1,300 la doble, y luego aparte pues incluye el desayuno buffet, así que ya se van desayunados ya. Y si no se va por esa opción, pues también está el Hotel Nube, que también se encuentra ahí en Gómez Palacio, la habitación sencilla está en 1,250, la doble 1,450, la triple 1,650, como que vamos sumando un poquito de 150 de más, y la cuádruple está en 1,850, así es que ya sabe, para todos los foráneos que se están enterando por medio de este programa QR Laguna, ¿dónde se va a hacer este evento? Que vamos a celebrar el 52 aniversario. Bueno, ya sabemos que se puede usted hospedar en estos dos hoteles. Oigan, y sobre todo tengo otra duda. Aquí en la comarca lagunera ya dijeron que cierta cantidad de personas pertenecen al grupo precisamente que usted representa, a la asociación. Pero ¿cuántos de esos dicen, sabes que ellos son nuestros gallos? O sea, la verdad, ¿todos? ¿O si hay unos que dicen, estos se van a llevar? Bueno, traen buen ritmo. Bueno, como en todos los deportes, yo creo que hay buenos, regulares y los que participamos. Voy a decirlo así. Okay. Buenos, por eso, esa es la razón por la que vienen tiradores de muy lejos. Okay. O sea, ahí vienen por la premiación, realmente es una premiación muy buena, es arriba de 50,000 pesos en premios. O sea, ellos vienen por esas. Los que vienen de Chihuahua, los que vienen de San Luis Potosí, tiene tiradores muy buenos, San Luis Potosí,
Chihuahua tiene tiradores muy buenos, Jalisco tiene tiradores muy buenos. En la Laguna también tenemos tiradores de ese calibre, ¿verdad? Esperamos que al menos unas tres o cuatro de esos lugares se queden aquí en la región lagunera. El año pasado pues sí sacaron la casta Torreón por nosotros. Ah, ya ven. Ya. O sea, ya vamos ganando, como quien dice. Voy a leer los mensajes. Claudia Camacho manda saludos. Me dicen, llévame, Iván. Fíjate que sería buena idea, Sería buena idea darnos una vuelta. Ay, mi buena Maraí, claro que sí, Maraícas. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a ver qué tal. Ahí de perdido con una resortera le hacemos la lucha. Saludos a Diana Trujillo. Saludos al Club de Tiro de Gómez Palacio por parte de Juan Ramón Camacho. Les está mandando saludos. Y siguen llegando. Siguen llegando precisamente lo que vienen siendo el tema de los saludos y la gente que se está enterando. ¿Dónde inscribirse? Todavía si tienen lugar para poder participar. Y sobre todo que a veces dan sorpresas. Ya vieron en las Olimpiadas que alguien que decías tú, no creo que vaya a tener buen lugar, fue de los mejores. Sí, así es. Como lo comentas, lo comentaste hace un momento, vienen tiradores de muy buen calibre, sí, muy buen desempeño. Dentro de ellos vienen gentes de San Luis, bueno, hace unos días nos pidió inscripción unas personas de Matehuala, ¿sí?, que son tiradores internacionales. De Coahuila vienen tiradores internacionales también. De Chihuahua, de Jalisco vienen tiradores internacionales. Y algo que no se ha comentado y que atrae también a muchos tiradores es, hay una serie de rifas con la sola participación, se hacen varias rifas con algunos de nuestros patrocinadores, nos hacen algunos obsequios y se rifan entre los participantes. Bueno, entonces los que pagan su boleto y no le dan a nada, mínimo ya entran a la rifa, ¿eh? Así es que vayan apuntando eso. Así sí, es. Mínimo si llevan una tele, hay balas, hieleras, gorras, hieleras. Son todos regalos de... ¿Y ya van rellenas o todavía no? Sí, eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. La verdad, está la invitación. Vamos a tratar de darnos la vuelta porque fíjense que yo creo que es un deporte que la comarca lagunera se ha sobresalido y sabemos que nos va a ir bien y sé que se van a llevar varias menciones y premios los laguneros y sobre todo qué bueno que siga practicando, qué bueno que sigan haciendo ese tipo de organizaciones y sobre todo que se sigan sumando. Así es, muchas gracias. Bueno, algo adicional, espero que no nos pase los 15 años aquellos de la famosa Rubí. El sábado en la tarde los tiradores que lleguen a apuntar sus armas van a tener la comida obsequiada por el club. Y el domingo habrá desayuno y comida también obsequiada por el club. Pues está la invitación ahí grande. Qué increíble. Y pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Aquí es su casa y cuando gusten, cuando tengan eventos o cualquier cosa, invítenos y vamos a cubrirles. Con mucho gusto. ¿Va? Claro que sí, pues muchísimas gracias y por ahí los esperamos. Ok, rápidamente damos un corte, no le cambie, seguimos aquí en QR Laguna.
Y ya regresamos, amigos, aquí a Corre Laguna y seguimos con invitadazos. Déjenme les platico, porque aparte de que viene un aniversario del gran cantante Luis Jáuregui, que también un gran maestro, y sobre todo viene con todo porque viene con una gran madrina. Déjenme les presumo que viene la Chiquis, precisamente, muchos ya la conocen, ahí la siguen en redes sociales y demás, y sobre todo una gran mancuerna que se está haciendo precisamente de la mano del gran productor ahí, Aquiles Pámanes, que le mandamos un saludo, pues ahora sí de los mejores promotores aquí en la comarca lagunera, pues ahí, ahí para que sean una idea, pues manager de Bruno Danza, quien es hermano precisamente de Aquiles Pámanes, y sobre todo compositores, precisamente Bruno, de tanto como Jenny Rivera, Edith Márquez, Lupita D'Alessio, María José, Iván del Recodo, una infinidad de artistas que sabemos que es garantía de éxito, y sobre todo una gran fiesta que viene a Metrópoli este 19 de octubre a las 8 de la noche. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Ya me aventé todo el comercial, ¿verdad? Sí, 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 ya no nos dejó hablar. Muchas gracias. Y sobre todo, fíjense, primero que nada, bienvenidos, y sobre todo, gracias. Es un evento con causa, que eso me encanta, va a beneficio de la Casa del Anciano Doctor Samuel Silva. Si vieran la cantidad, para que se den una idea, de pañales que utilizan diario, no, créanme, es un gasto increíble que les cae de perlas, así que muchas gracias por hacer ese tipo de eventos, traerlos aquí a la comarca lagunera, y sobre todo a un lugar que sí le cabe gente, y no hay pretexto para que no vaya, ¿no? Platícanos. Así es, buenas tardes, gracias por la invitación, muchas gracias. Pues es un evento de veras con todo el cariño de artistas laguneros para nuestra comarca lagunera, y pues un 40 aniversario mío, gracias, agradecerle a todos mis compañeros, a Chiquis, que es mi madrina, y aparte que hace su debut como cantante, entonces me siento muy orgulloso, y apoyando pues sobre todo a la casa, la Ciudad de Ancianos, doctor Samuel Silva. Qué increíble que además de celebrar su aniversario y que esté haciendo esto, que precisamente lo hagan con una causa, además de que, pues bueno, se dé más a conocer y el talento lagunero existe, entonces también para invitar a los jóvenes a que se unen a esta comunidad. Claro que sí, es importante que las nuevas generaciones, de hecho, hay más de 20 cantantes en escena, entonces las nuevas generaciones están con nosotros, que somos ya los que tenemos ya 40 años de trayectoria, y entonces pues siempre es importante que nuestros jóvenes estén en estos escenarios. Como dices, no hay pretexto para que no se llene, es un lugar que caben más de 7000 personas, esperamos tener la máxima afluencia, sobre todo porque apoyan a los artistas lagunares y también por la obra benéfica que es, ¿verdad? Oye, chiquis, platícame, ahora sí, la cantada. Ahora le voy a entrar a la cantada, estoy muy contenta, muy agradecida con Aquiles, con mi querido Luis, por hacerme parte de este gran evento, porque de verdad va a ser un gran evento en donde va dirigido para todas las edades, toda la familia va a poder disfrutar de muchísimos artistas en escena, disfrutar de una velada, si tú quieres romántica, si quieres familiar, si quieres ir a pichonear también, porque mira, ya los boletos están a la venta, ya estamos listos y preparados, y pueden adquirir sus boletos a partir de ya. Ahí viene en el flyer y les vamos a estar dejando información, tanto aquí en la página de ustedes como en la de nosotros personales, y ahí podemos adquirir los boletos, y si se lo pichan, pues que se la pichoneen de una vez. Pues sí, que valga la pena. Sí, bien, sí, sí. Claro. Que no, no vaya a pensar usted que va a ser un gasto innecesario, muchacho. No, señor. A todos. Llévense a la novia, al amante, ahí vamos a tener seguridad y todo. Sí, claro. Claro, y puede andar una mesa y a la otra, y voy al baño y ahí vengo. O sea, vengo con bigote y sin bigote. Al cabo está muy grande el lugar, se puede esconder por ahí. Sí. Uno allá arriba en terracita y luego ya. Ándale. Hoy, y compra también una mesita VIP, no sea codo también, ¿verdad? Sí, al cabo que es para una buena obra y pues estamos ya listos. Oye, chiquis, y cuéntanos, ¿cómo es que ahora te interesó entrar a este mundo del canto? Fíjate que no me interesó, a mí mi querido Aquiles me invitó, okay. Pero yo tengo 17 años cantando, uh-huh. Y pues una etapa de mi vida que siempre voy a agradecer fue los escenarios de un partido político en donde yo animaba todos los eventos previos en las campañas. Y luego ya me ponía mi formalidad y ya era maestra de ceremonias, pero siempre empezaba cantando, siempre he tenido la conexión con las señoras sobre todo, con las mujeres, porque lo mío son las rancheras
y cantarle al desamor y me estás oyendo inútil y toda la cosa. Oigan, ¿y nos van a dar una probadita o qué? Claro, claro que sí, eso, vamos a cantarles con todo. Pero para que se me quiten los nervios primero que empiece mi querido Luis, que es el homenajeado, es el que estamos celebrando. Imagínate, 40 años, no es fácil... llegar hasta este punto, yo lo puedo decir, 40 años. Pero... Son poquitos. No, hombre. Y pues, luego, y luego. Oye, es que oye. Yo ando más o menos por eso digo. No, no, pero sí, de sí, si fueran de edad, qué padre, ¿no? Sí, no. No, yo de edad apenas, ¿no? Tú de edad. Muy bien, muy bien. Oye, nada más que a los 41, ¿ya pasaste los 41? No, ¿verdad? Todavía no. Ah, bueno, yo te visito después. Por eso nomás, vamos a festejar los 40 nada más, ¿sí? Nos vamos a ver. Oye, yo voy a repetir, 40, 40, 40 ya. No, aquí con Luis, 40, 42. 42. Así, sí, hasta los 50 años vamos a festejar. Así es. Así. A ver, pues ándale, mi querido. Muchas gracias, pues vamos a ver. Yo te ayudo. Vamos a cantar una canción de mi compositor favorito, Bruno Danza. Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alta que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como niño. Fue mi error. La canción, Yo sí, no ando viviendo nada de despecho, pero ahorita yo sentí, me acordé de como 20,000 ex. No, no, güera, no digas eso. No, aquí. ¿Cuántos ex has tenido? Ni uno. No, fueron no tengo. Fueron colaboraciones. Nada. Así es, oigan. Y pues, como les digo, invitarlos a que compren sus boletos, ya están a la venta. Todo va a estar, pues... a beneficio de la Casa del Anciano Samuel Silva, doctor Samuel Silva, y ahí vamos a estar aportando. Miren, tanto donaciones en especie como económicas, pueden llevar a toda la familia. Por favor, compartan esta transmisión, compartan, denle like para que tenga más alcance y podemos llegar a toda la comarca lagunera y a todas las edades. Y vamos a estarle dando muy duro la promoción para eso, para que toda la gente que vaya aporte su granito de arena y podamos divertirnos, gracias, celebrar, festejar el 40 aniversario, pero apoyar sobre todo a nuestros adultos mayores de este asilo. Oye, chiquis, ahora sí, te toca a ti. A ver. Ahora me toca probar. Sí, sí, sí. Bueno, ahí voy. Mira, y esta va sin tequila. ¡Ese día, amigo! Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú,
yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual, sin condiciones, con la esperanza de que tú algún día me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte sola, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, sí te amaría. ¡Wow! Wow. No. Ay, muchachos, se fijan. Gracias. Sí, ya saquen de una vez los limones y todo. Sí. Oigan. Oigan, pues nada más, así como hacerles énfasis, este evento es con causa. Apóyenos para apoyar a la casa Dr. Samuel Silva, para todos nuestros, así como lo decías tú, para todos nuestros viejitos, a todos nuestros adultos mayores, es demasiado, demasiado lo que necesitan, tanto toallas húmedas, papel higiénico, pañales. Oye, también los artículos de limpieza y todo esto, también voy a estar haciendo por ahí dinámicas, pero les pedimos por favorzote que nos echen la mano de ir a comprar el boleto, de que se comuniquen a los números que ya están disponibles para que los adquieran, y pues ahí ya se van a... Mira, el que peca y reza empata, señor. Así que de una vez vaya haciendo su buena obra, ¿verdad? Oye, y sobre todo, fíjense, para que se den una idea nada más, yo estoy casado porque me asombré con los pañales. Son cerca de 100 viejitos los que viven ahí. Diario son 4 pañales por cada uno. O sea 400 pañales diarios. Nada más para que sea una idea. Y el costo del pañal para adulto es carísimo. Entonces, oigan, échenos la mano, manitos, no sean malitos. No, y luego ya vimos lo increíble que cantan. Y si esto fue una probadita, y sin el tequila, y sin el desamor. Bueno, ahora con tequila y ya con la pareja. A todas las muchachas que vayan ahí despechadas y todos, les vamos a quitar el celular para que no le marquen a Alex, ¿verdad? Ah, okay. Para que no cometa el error, hermana, pero apóyame. Oye, van a salir con novio, es más. Sí, claro. Salen con novio. Claro que sí. Vamos a rifar, muchachos. Colaboraciones. Y hablando de colaboraciones, darle las gracias, ¿verdad, mi querido Luis? Muchísimas gracias. A todos los artistas que están participando, porque ninguno cobró ni un solo peso. Sí, la verdad, todos un apoyo total. Como dijimos, este es un evento de artistas laguneros para toda la Tocamarca lagunera. Así es que apóyenos, por favor. Entonces, la cita es Metrópoli. Claro. Este 19 de octubre. 8 de la noche. Costo más o menos de los boletos. 110 pesitos, no, es el costo. Está súper barato. Súper regalado. Súper barato para el lugar. El lugar tiene un amplio estacionamiento, no van a batallar para dónde me estaciono, esto y lo otro. La verdad, va a estar de primera este gran evento, así que vamos a festejar con bombo y platillo a mi querido Luis, que qué bárbaro, también las redes lo traen, mira, encendido, porque muchísimos buenos comentarios. Y pues gracias. Yo nuevamente muchísimas gracias, mi querido Aquiles, por invitarme y a este gran proyecto, ¿verdad? Porque no saben todo lo que hay detrás. Tenemos regalitos para ustedes. Y tenemos regalitos aquí. Mira, que se me hace que se los van a repartir entre la producción. Oye, ahorita ya me vi. Oye, voy a llegar, chiquis. Oye, me regaló una chiquis, yo no sé. Hasta dos te pongo.
algo chiquillo. ¡Eso! Oigan, pero para toda la gente que nos está viendo desde su casita, donde nos estén viendo, ¿va? Aquí están los boletos y lo que da la producción. Comuníquense con ellos, hagan una dinámica, muchachos. También pongan su granito de arena para que puedan darse cuenta mucha gente con el alcance que ustedes tienen para que puedan acompañarnos este 19 de octubre, Metrópoli, 8 de la noche, Luis Jauregui, 40 aniversario. La Chiquis, yo por su debut como cantante. Sí, les voy a regalar una suscripción de OnlyFans a los que vayan. Oigan, no, pero sí, de verdad. Está bien, a los primeros de perdido. A los primeros, ahí los vamos a estar dando una cortesía. Todos con su boleto así, ¿verdad? Así, quiero una foto. Sí. Ah, eso sí también, ¿eh? Vamos a atender a toda la gente que quiera tomarse la foto. Ese día nos vamos a quedar hasta que la última persona se vaya. Hasta que la gente quiere, porque luego me dicen, oye, Chiquis, es que cuando me tomo una foto contigo, esta es tu gran oportunidad, precioso. Ay. 110 pesitos te llevas, aparte de ayudar, te llevas la foto con la Chiquis y con mi querido Luis Jauregui. Así es, ahí los esperamos. No, la verdad, fíjense, fuera de juegos. Chéquense, 110 pesitos, ni la suscripción le va a salir en carne propia ahí a un lado. ¡Ahora, ahora! No, es que de veras, es un gran ahorro. ¡Estoy diciendo carera! No, es un gran ahorro. Oye, le van a tener en carne y hueso a un lado. Oye, ahí de repente, no nomás es la foto con ella, mira, ahí pegaditos sí, y todo. Sí, claro, no, si quieres, ya lo ves, un besillo. Sí, claro que sí. Claro. No, también en los feos, a mí me gustan feos, fíjate. ¡Vámonos! Levantó la mano el productor. Dijo, y ahorita por mensaje, sí soy. Ahí no, está. De verdad, la vamos a pasar increíble. Y pues ya saben, para toda la familia. Pues muchísimas gracias, la verdad. Es un gran evento. Gracias a ustedes, muy gracias por hacer ese tipo de eventos, de colaboraciones. Y sobre todo a los dos. O sea, la verdad, Chiquis, te deseamos lo mejor. Muchas tienes gracias. Mucho talento, la verdad. Si, créeme que si el maestro Pamanes ahí vio. Es buena señal. Muchas gracias, así que, de verdad, muchísimas que, gracias. Que va a te ver muy bien. Y pues mi Luis, gracias. 40 años, ahora sí ya fuera de juego se dicen fáciles, pero es un gran trabajo de trayectoria. Mucho y trabajo. Créanme, así es, muchas generaciones, sacrificio y dedicación y pues aquí estamos, seguimos, lo importante es que aquí estamos. Y no detrás de un artista no nada más sacrifica el artista, toda su familia. Va todo un saludote para nuestras familias que así nos es. Aguantan desveladas, llegadas tardes y todo. Borracheras. Uy, el mí no se me da eso. Claro que no. Es por trabajo. Claro que es sí. Es parte de mi profesionalismo, mamá. Ya no ves. Me regañes. Muchachos, muchísimas no, pero gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y compartan la publicación para que todo el mundo se dé cuenta. Gracias. Vamos a un corte, no le cambie, seguimos en QR Laguna. Y ya regresamos aquí a QR Laguna y seguimos con invitadazos. Ay, increíble, porque tenemos muchos eventos a los cuales asistir este fin de semana. Recuerden que ahora tenemos aquí de invitada a Gretel Romo. ¿Cómo estás? Hola, no, pues encantada de estar aquí con Iván y con Karina. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente contenta, ¿no? De venir a platicarles acerca del Coavino.
Oye, el Cuau Vino se va a estar presentando este 28. Este sábado. Este así, sábado ya 28. Ya está. O sea, estamos a la vuelta de la esquina. El Cuau Vino es este sábado. Ya se llegó el día. Ese es un evento. Si, bueno, si no tienen la noción de lo que es, les platico rápido. Uh-huh. Trata acerca de, obviamente, del vino, ¿no? En Coahuila hay muchísimas bodegas, viñedos. No nada más en Parras, ¿eh? La gente cree que nada más Parras es el único lugar que tiene viñedos y no. Sí. Realmente sí hay muchas zonas como Cuatro Ciénegas, Arteaga, General Cepeda, que tienen vino. Y bueno, pues también acá queremos traer toda esta parte de vinos de Coahuila, traerlos aquí a la región de Torreón. Oye, Gretel, y platícame, Coavino simplemente, como bien mencionas, la comarca lagunera no puede faltar ese tipo de eventos y más ligados a lo que es el gusto por el vino. Sabemos que en las mesas ya de la comarca lagunera se empieza a ver más frecuente el consumo de vino, tanto de mesa, vino tinto, vino blanco, cualquier maridaje es excelente. Y sobre todo hay muy buenas cavas y vienen, se suman también restaurantes a este evento. Y es garantía, desde que llegue se la van a pasar increíble. Sí, pero dijiste algo bien importante, ya se ve cada vez más el vino en la mesa. Antes como que estaba muy en mente de que era nada más para eventos muy especiales o para ciertas clases, y no, realmente el vino, ajá, es para todos. Y además es un poquito accesible, porque incluso yo, fíjate, el otro día fui a Parras precisamente y estaba probando el vino. Y yo decía, este es el que me encanta, lo me decían, pero ese es el más barato, o sea, está este que está y que era el mejor y que había ganado premio y demás. Y yo decía, pero fíjate que este es el que más me gusta, entonces ya es más accesible, además, como dices, lo vemos en todas las clases. Entonces, es muy padre que este 28, en el Centro de Convenciones, vamos a estar viviendo este gran evento donde, como dice Iván, además de usted poder probar el vino antes y decidir cuál es el que quiere comprar, también va a tener ahí unos bocadillos para estar acompañando su vino. Y sobre todo el precio muy accesible, la verdad está accesible para todo lo que van a probar. Sí, porque realmente te incluye, son 25 bodegas, multiplíquenle, cada bodega trae 4 etiquetas, entonces 25 por 4, todos esos vinos los puedes probar acompañado. Ay, yo me imagino cómo no, si está es, la gente ya. Es un gran reto, pero lo voy a hacer. Okay. Realmente vale la pena probar, porque muchas veces nos vamos con las casas vinícolas conocidas, y como tú bien lo dices, mm-hmm, no necesariamente el precio, tiene que ser la calidad del vino. O sea, hay, exacto, vinos muy buenos, que son muy baratos, y realmente hay vinos, hay de todo, ¿no? Coahuila tiene muchísimos vinos premiados, y en esta edición van a estar los mejores, todas las mejores bodegas, y bodegas que no conocen también, porque sí hay muchísimas en la región de Coahuila. Estamos viendo que este evento va a tener el precio de 1,200 del primero al 27 de septiembre. Uh-huh. El mero día, el día 28, usted puede adquirir su boleto ahí mismo en el Centro de Convenciones, pero ya tendrá un costo de 1,400 pesos. Entonces, tienen hasta mañana para comprarlo a precio de 1,200 pesos, uh-huh, pero realmente vale la pena porque te incluye todo. O sea, llegas a las 6 de la tarde, eso cabe destacarlo, ¿eh? O sea, llegas desde las 6 y empiezas a degustar vinos, empiezas a probar los platillos de todos los restaurantes invitados y vas a estar disfrutando también de la música, porque vamos a tener música en vivo, va desde las 6. Ahorita estaba el atardecer, espectacular. O sea, nos, wow, transportamos literal a un viñedo porque estábamos en la Velaria, que es al aire libre, que es atechado. O sea, eso también no tengan pendiente con eso, que es realmente un lugar increíble porque está con pasto, que parece pasto natural. Está increíble. Y sobre todo, bonito. Fíjate que, sobre todo, también algo que la gente va a decir, claro, claro que lo tienen que contemplar. Solamente cerca de 1,200 asistentes van a poder vivir esa experiencia. Sí. Así que, si se tarda más, no va a encontrar lugar. Pues mira, si así es, o sea, realmente aprovechen, porque como buenos mexicanos, quizás muchos lo dejan al final, sí, pero ya está muy vendido el evento, entonces realmente nos encantaría que nos acompañen. Si nunca se han dado la oportunidad de estar en un evento de este tipo, vale completamente la pena, porque me han pasado casos, me han platicado de que gente que pues no encuentra dónde sentarse y ve que hay 2-4 lugares en la mesa, se sientan. Y ya ayer supe una historia de que una chica el año pasado ahí conoció al que es su esposo ahorita. Ay, oye, entonces, sí, es una situación. También es buena idea eso. Si andan viendo, pues pueden irse también a ver.
o hacer amigos. Hacer, o sea, amigos. Al final de cuentas, a veces no sales de tu mismo núcleo de personas y estando ahí conoces muchísima gente. No, claro, y ya con unas copitas de vino, pues se suelta uno un poquito más y además con la música. O sea, usted si va a este evento va a tener de todo para pasársela increíble, un momento agradable. Y además si ya trabajó toda la semana para con el vinito, la musiquita, las disgustaciones. Ay, sí, la degustación, sí, correcto. Se lo va a pasar increíble y se va a relajar, como dices, a lo mejor y conocer el próximo amor de su vida. O pues si no tiene suerte en el amor, pues hay un que otro amigo. Fíjate que te voy a confesar algo. Cada evento de repente donde hay eventos de vino, salgo con más amigos, ¿eh? Déjame te lo confieso, sí. Porque tienes toda la razón. Uh-huh. Llegas al evento y de repente ves dos lugarcitos y tú, podemos sentarnos y al rato terminas con teléfono. Abrazados. Sí, hasta sí el pasa. After. Sí, sí. Y fíjate, y vienen buenas cavas. Viene, por ejemplo, Hacienda del Marqués, vino Cuatro Ángeles, Don Remigio, Parvada, Prudenciana, Segovia Fuantos, El Polvorín, Casa Madero, San Juan de la Vaquería, Don Leo, Hacienda Florida, Manzanares, entre otras bodegas. Pero fíjense, nada más para que vean lo que les mencionamos, son de las que más se venden aquí en la comarca lagunera. Ajá. Entonces ya tienen ahí garantía de que van a degustar estos riquísimos vinos de diferentes, como es un Malbec, como viene siendo algún vino rosado. Y créanme que se la va a pasar increíble. O sea, desde es hasta para irte con un buen outfit, como si fueras precisamente una vinícola. Claro. Y disfrutar es garantía de éxito del Coavino. Sí, tienen que irse cómodos, porque realmente entiendan que es una fiesta de toda, bueno, son bastantes horas. Entonces, si piensen que van a un viñedo, tacones, la verdad, no son recomendables. Váyanse con botas, zapatos cómodos para que disfruten el evento y puedan andar caminando por los diferentes stands y conociendo pues todas las bodegas, ¿no? Y sobre todo ese formato. A lo mejor la gente que todavía no tiene la oportunidad de haber visitado ese tipo de lo que es Coavino, llegas, obviamente te van a dar el material para que puedas degustar en todo lo que son las cavas. Y créanme que es un trato, la música, todo se conecta increíble. Y en un lugar que es nuevo. Sí, realmente no se ha utilizado la Velaria para ese tipo de eventos. Entonces va a estar padrísimo por eso, porque sí, está muy bonito el lugar, no se ha aprovechado para esas situaciones. Por eso tenemos que estrenarlo así, o sea, en grande. Y otra de las virtudes que tiene precisamente el recinto es el estacionamiento. No van a batallar. Ah, sí. Uh-huh. O sea, también tienen un gran estacionamiento que créanme que es garantía, porque de repente llegas a unos eventos y que, oye, voy a dejar el carro 20 cuadras. No, aquí hay lugares, está cómodo, el clima lo permite y sobre todo que la techumbre que tienen precisamente en la Velaria va a permitir que disfruten y se ambienten de maravilla. Claro que sí. Recuerden que su acceso incluye su copa, que se la pueden llevar a su casa, y una tabla en la cual van a poder estarse sirviendo todos los bocadillos que van a dar estos 20 restaurantes que van a estar presentes. Obviamente hay rifas, obviamente hay muchísimas cosas que van a poder disfrutar de este gran evento, Coavino 2024, edición Torreón. Porque en Saltillo siempre lo hacen, ¿eh? Y acá Torreón pues ya nos tocaba. Oye, y sobre todo precisamente, y es algo muy certero, ya sabemos que los eventos se van generalmente a lo que es la capital, pero la comarca lagunera, la gente sabe tomar vino. No, claro, y sí. Cada vez más, realmente sí, es muy bonito ver esto, que en cada vez más en los restaurantes, en los bares, en reuniones de amigos, ya es más común tener una botella, estar degustando, estar disfrutando, que se siente esta parte del acompañamiento que te da el vino, que te relaja, y que aparte, pues casi no tiene calorías, entonces... No, y aparte, ¿sabes qué? También, por ejemplo, usted toma cerveza y te inflama. Entonces toma shots y no lo puedes controlar y de repente o te pasa muy, como muy rasposo, ¿no? Y el vino usted lo degusta y está riquísimo, no siente nada feo, o sea, todo está increíble. Sí, nada más recuerden si tomar agua. Es bien importante que mientras estén tomando vino, tomen agua. O sea, es vital estar haciendo eso para que pues no vaya a pasar ahí algo desagradable. Oye, Greta, nos siguen achipilando, fíjate. Estamos aquí ubicados precisamente en Curotepu, que es, la verdad, sushi, está increíble. Sí, ya vi lo que trajeron y sí, mira, muy bonito todo aquí. Adelante, Gretel, por favor. Ahí dale, vino, por favor, pruébalo. Falta el vino ahí para... No, pero es que por eso vamos a ir al evento. Para que agarren pilas, sí, para, claro, aquí al sábado. Adelante, para que lo prueben. Muchas gracias. Y sobre todo, les voy a seguir dando el comercial. Recuerden, es este sábado. Van a tener una gran variedad de cavas,
de casas vinícolas, de vinos, de especies, y créanme que es un evento que se disfruta tanto si te gusta andar a lo mejor solo, hasta en familia. Así que créanme que es cualquier pretexto para acudir y disfrutarlo. Está aquí en la comarca lagunera, ya estamos a días, y sobre todo, de verdad, no echen saco roto, los lugares vuelan. Créanme que ahorita dicen, ay, voy a alcanzar. Créanme que hay muchos que el día del evento se quedan sin lugar porque ya no hay cupo, así que y aparte hay que ahorita están accesibles los precios de los boletos. Recuerde que del 1 al 27 de septiembre están en 1,200 pesos, pero ya si lo compra el mero día, como buen mexicano que somos, le va a salir en 1,400. Así es que usted todavía el día de hoy y el día de mañana tiene la oportunidad de comprar su boleto. Pueden comprarlos en greenticket.com, ahí está la página, entran al enlace y es directo, ya está incluido, ya, o sea, no tienen que pagar que la comisión, nada, ya ese es el precio. Y pues yo también les traigo una sorpresa, digo, si viene al programa, yo traigo sorpresa, yo traigo regalo. Eso es todo, ahorita la vez. Sí, pero vamos a ver qué dinámica ponemos para arreglar un pase doble para los que nos están viendo. Tú dinos, ¿qué te gustaría? ¿Alguna que te mencionen algunas de las cavas que van a estar? Sí, que nos mencionen 5 las bodegas que van a estar presentes en el Coavino Fest 2024 aquí en Torreón, y con eso pues ya, que se vayan, me pasan obviamente el nombre para darle el acceso y que nos acompañen. Gretel, un gusto tenerte aquí, es tu casa. Muchas la verdad gracias, es un Iván. Placer saludarte siempre, y sobre todo con estas buenas noticias, no, increíble. Oye, es que el vino me pone muy contenta y creo que a todos, así que me encantaría. Por dos. Me encantaría que vayan, que lo vivan, que obviamente estando ahí suban, etiqueten, que la gente realmente viva esta fiesta. Así que nos vemos en Coavino. Gracias. Pues bueno, gracias. Vamos a un corte, no le cambie, seguimos en QR Laguna. Amigos, ya regresamos aquí a QR Laguna, y déjenme les presento, seguimos con invitados de verdad, de calidad. Es noche llena. Tenemos al licenciado Adán Briones Ayala, entrenador de alto rendimiento de Matamoros y Coahuila en competencias nacionales e internacionales de taekwondo y artes marciales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues aquí Iván, listo para la entrevista. Muchas gracias por el espacio, de brindarnos la oportunidad de hablar un poquito de lo que estamos haciendo en Matamoros y en general en la comarca lagunera y en el estado. Oye, platícanos, oye, vimos que les fue bien, en las últimas competencias ahí vimos, les ha ido muy bien últimamente. Sí, llegamos de Juegos Nacionales Populares, un evento oficial de CONADE, donde retomamos el campeonato nacional, trajimos alrededor de 24 medallas, 12 de oro, creo que 9 de plata y como 3, 4 de bronces, ahí más o menos, no me sé exactamente la cantidad, pero te digo, pues es un logro nuevamente histórico para el estado en el tema de artes marciales, lo que es el tema de Wushu Kung Fu y el sistema de combate tipo full contact, kickboxing. Oye, ¿qué le dejaron a los demás de premios? Ya sé. Se trajeron todos, estoy súper bien. ¿Y cómo ves aquí en la comarca lagunera? Sabemos que empieza, se sigue despertando el interés en lo que es en las ramas de artes marciales y sobre todo el gusto, no nada más de hombres, también vemos muchas mujeres que se empiezan a integrar y son buenas. De hecho, déjame decirte que al menos en mi academia donde hemos tenido experiencia, yo creo que el 60-70% son niñas.
Entonces, la verdad es un tema pues muy integral, ahorita lo platicábamos fuera de cámara, es un tema muy integral las artes marciales, no solamente en la cuestión de la formación de marcial tal cual, donde veías a lo mejor Karate Kid y el pulir, encerar, donde aprendes el autocontrol, el respeto, la seguridad, la autoestima, sino también una cuestión hasta y ahorita estética, pues un deporte 100% muy completo, la verdad, para cualquier ¿Y de mujer. Qué edad estamos viendo que están ingresando? Ahorita, por ejemplo, depende de la disciplina. En taekwondo, si hay desde los 4 o 5 años, ya en lo que es el tema del kickboxing, un poquito más el MMA o el Muay Thai o tal cual el kickboxing, yo creo que a partir de secundaria, 11, 12 años, ya estamos viendo niñas muy interesadas en practicar este deporte. Oye, ¿sí favoreció entonces, por ejemplo, series como Cobra Kai y todo eso para ingresar? Porque vemos en la serie que hay muchas muchachas participando en esta misma dinámica. ¿Sí favoreció o ha sido más bien el día a día? No, sí favorece. Por ejemplo, hasta el tema en su momento cuando se daban los resultados en taekwondo en Juegos Olímpicos y todo el mundo quería entrenar taekwondo porque era como un deporte de moda. Cobra Kai, a lo mejor nosotros la habíamos visto ya en otras plataformas y luego viene a Netflix, se vuelve más popular y ahorita, por ejemplo, trabajamos en colegios y los niños ya traen hasta el look de halcón y se quieren pintar. O sea, sí influye mucho ese tipo de plataformas donde los muchachos conocen las artes marciales, que no solamente en eso, o sea, hay muchas series, inclusive el tema de las series coreanas y todo, o sea, pues sí manejan mucha situación de oriental y el taekwondo, por ejemplo, es, en esas culturas, pues es parte de su estilo de vida. ¿Y cuánto tiempo les lleva, por ejemplo, nos comentabas que empiezan desde los 4 años, ¿cuánto dura su formación para poder entrar a las competencias? Bueno, lo que nosotros recomendamos en la metodología deportiva es llevar las etapas, la parte que es recreativa, la parte formativa y luego ya la parte competitiva. Estamos hablando que a partir de los 12 años a nivel eventos oficiales en México, o sea, a partir de los 11, 12 años ya puedes representar a un estado y formar parte de estas competencias nacionales, llámese taekwondo populares o eventos de ranking nacional, más o menos 11, 12 años ya están participando para aspirar a una selección del estado. Y te digo, pero sí hay niños que desde los 4, 5 pues ya están entrenando artes marciales. Oye, por ejemplo, la gente que está interesada, ¿dónde entrenan? ¿En qué sectores? ¿O dónde localizarte? Bueno, ahorita estamos ahí en Matamoros, ahí estamos en la entrada, un local rojo ahí frente a Seguridad Pública. Hay muchas escuelas en la comarca lagunera, la verdad, podemos recomendar muchísimas escuelas a través de tu medio, pueden preguntarnos y sin ningún problema. Aquí hay varias aquí en Independencia, están otros en la Deportiva, están otro allá por Pavo Real con el profe Francisco Javier, que es el delegado del estado, que llevan las disciplinas, eso siempre les hemos dicho, que lleven las disciplinas y las artes marciales como deben de ser. Luego nos, citando un poquito lo de Cobra Kai, pues te das cuenta que luego hay escuelas que son muy buenas y otras que tienen otro tipo de formación y que no te pueden conducir por el buen camino y puede ser todo lo opuesto que se pretende enseñar en las artes marciales. Lo viste con ¿cómo se llama el personaje que al final quiere destruir a Cobra Kai y al señor Miyagi? Ah, sí, sí, sí. Se me fue el nombre, fíjate, le acabo de ver la serie. Fíjate, yo también la acabo de chutar otra vez y se me fue el nombre. Pero sí, sí, digo, ahí siempre es recomendable que busques esa donde sea la formación integral con los niños, que sobre todo lleven esa parte. ¿Cuál es la edad ideal para empezar a practicar algún deporte de artes marciales? Yo creo que a partir de los 4 o 5 años, te digo, actualmente ya muchas escuelas de taekwondo, por ejemplo, tenemos programas desde Baby Thai, donde por ejemplo ahorita metes el sistema de competencias donde haces circuitos psicomotrices y dentro del circuito metes algunos ejercicios propios de la disciplina, el pateo, entonces no hacen combate tal cual, entonces eso va cuidando mucho a los niños en el sentido de que llevarlo en el manejo de las emociones, digo, entramos un poquito en dilema porque a fin de cuentas es un arte marcial, es un deporte de contacto, pero sí estamos logrando
que ese niño vaya adquiriendo habilidades para que ya en un futuro pues lo pueda poner en práctica sin ningún problema. Una cosa que iba a preguntar, hemos visto ya en varios deportes, incluso en las olimpiadas, que ahorita traen mucho el tema de lo que viene siendo, o sea, los límites, o sea, cómo saber cuál es tu límite por el caso de la salud mental. Entonces, dicen que ayudan al manejo de emociones. ¿Cómo proyectan esto para hacer entender a los niños? Porque, bueno, ya si es un niño perfeccionista, pues claro, quiere llegar a su excelencia y se exige. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta medición? Bueno, en metodología hay un principio que se llama de individualización. Aquí es importante que cada atleta y tú como entrenador te prepares para que sepas hasta dónde tú puedes llevarlo a sus límites, hasta dónde puedes exigirle o no exigirle. Eso te lo dan, pues te digo, muchos años de experiencia, de trabajo con los niños, de preparación, de estudio. Porque te digo, o sea, así como dices tú, habrá niños que se exigen al máximo, uh-huh, que les gusta que les exijan. Y eso, la verdad, en lo personal nos ha funcionado bastante. Nosotros, en lo personal, nunca limitamos al niño a decir, no puedes o hasta aquí. O sea, nosotros dejamos que ellos hasta donde se quieran esforzar, donde quieran trabajar, y lo vas trabajando, porque eso también se entrena y se aprende, o sea, uh-huh, a desarrollar tu máximo capacidad y que tú le hagas entender realmente que tú, es que es un tema complicado. Por ejemplo, es el tema de la salud, que dices, es que no le exijas, es que ya hasta ahorita puede, y resulta que a lo mejor el niño te puede hacer un rompimiento de una tabla y el papá ya está asustado y no quiere que rompa esa tabla, y luego el niño lo hace y se demuestra que puede hacerlo. Esa, okay, es la filosofía que sí llevamos nosotros en, podríamos decir que es como vieja escuela, ¿no? Somos como que la vieja escuela. Otro factor, uh-huh, también, los estiramientos. Sabemos que la flexibilidad también, conforme avanza el tiempo, ya quieres levantar la pierna y ya no puedes. También el hecho también de ese tipo de disciplinas te favorecen bastante para seguir practicando y seguir reforzando precisamente en esta especie, ¿no? No, es que, por ejemplo, en las artes marciales en general, por ejemplo, nosotros trabajamos tres partes: la parte cognitiva, la parte socioafectiva y la parte motora. La flexoelasticidad lo vas a ir desarrollando como disciplina tal cual, porque te permite desarrollar muchas habilidades, aptitudes y actitudes deportivas que lo vas a poder desarrollar y te va a servir para cualquier deporte. El taekwondo, las artes marciales, me atrevo a decir que está dentro del top 5 de actividades súper recomendadas para los niños, para que sin ningún problema, yo sé que el niño que es cinta roja, cinta negra o un grado de 2-3 años en taekwondo, por ejemplo, sin problema puede estar dándote un buen resultado en básquetbol, en fútbol, porque trabajaste coordinación motriz, trabajaste lateralidad, desarrollaste habilidades físicas que sí te lo desarrolla tal cual el deporte. La coordinación, no se diga, con las catas o las formas, los pumses, como se llama en la disciplina que tú estés, pues olvídate, te ayuda a la concentración, les ayuda mucho en la disciplina, en el respeto también hacia los demás, que eso, no, se cuida muchísimo. Oye, en el tema precisamente ahorita sabemos también que, bueno, yo creo que sale una nueva camada de nuevos papás, a lo mejor, donde no nos gusta que ni los vean feos a los chamacos. Ahí, ¿cómo hacerle? ¿O cómo darle tranquilidad para que ingresen y les des esa seguridad? Sabemos que precisamente tu forma de trabajar ha hablado muy bien, pero también cómo convencer al papá en un primer paso, decir, ¿sabes qué? Quiero dejar mi chamaco aquí o mi chamaca, y con el temor, como bien dices, de que de repente no quiero que me la van a dar un trancazo o algo, ¿no? No, es que aquí, la verdad, nosotros siempre planteamos los objetivos bien, bien claros y bien definidos con la persona. Si el niño quiere desarrollar o entrenar solamente deporte por recreación, eso es en base y se trabaja en conjunto. La verdad es complicado para nosotros, porque ya cuando eres como que de alto rendimiento o ya estás acostumbrado a cierto nivel, les exiges igual a los muchachos. Okay. Y aquí los resultados pues nos van dando la pauta para poder hacer que la gente vaya creciendo. Es como cuando tú vas a entrenar al gimnasio y empiezas a ver un resultado, sientes una satisfacción personal y dices, en lo que estoy, lo estoy haciendo bien, o sea, una sentadilla más o 10 libras más que cargaste, y eso te crea una satisfacción. Y al papá, al estar en una academia donde tú ves resultados, que dice, yo quiero que sea campeón nacional, mundial, claro. Y ya tú le preguntas, bueno, ¿estás dispuesto a invertirle en esto, en esto, en esto y en esto? Porque no es de la noche a la mañana. O sea, en los resultados, y ahorita yo no me dejaron mentir los papás que nos estén viendo, era entrenar 3-4 horas diarias, de lunes a sábado, era ir a trabajar con equipos multidisciplinarios, que también eso nos ayuda bastante. No soy todólogo, a pesar de, estamos celebrando ahí 25 años de dar clases,
25 años ya de dar clases. Entonces, algo le aprendimos, pero es trabajar con equipos multidisciplinarios. Digo, nos apoyó bastante ahí gente, no sé si lo puedo decir, del Instituto del Deporte. Del Instituto del Deporte, porque ahí teníamos a la psicóloga Michelle, que aparte es la psicóloga del Club Santos Laguna, es psicóloga de la selección femenil de soccer de la selección de México. Entonces, ese equipo de trabajo multidisciplinario, la verdad, que nos permite el logro. Y el tridente, papá, alumno y entrenador, porque de nada sirve que el alumno quiera ser campeón mundial si papá no lo apoya. O de nada sirve que el papá y el niño quieran y si el entrenador pues no tiene ese interés o esa proyección. Digo, aquí la verdad, se han estado dando los resultados producto del trabajo. O sea, nosotros nos ponemos a entrenar y a trabajar. Y a veces es complicado porque a veces ya no encontramos inclusive jóvenes o que quieran hacer combates con los muchachos porque dicen, es que o siempre ganan. Y le digo, pero pues nos ha costado, yo les decía, 20 años, ahora que fuimos al Mundial a Perú, 20 años para poder dar este tipo de resultados y de triunfos. O sea, no es de la noche a la mañana, ah, ya la escuela del profe Adán o de la... ya son campeón, ¿no? O sea, hace muchísimo año, equipos multidisciplinarios, teníamos al doctor Ramón, que un día, que a la semana siguiente la competencia ya estaban haciendo crioterapia, ejercicios de rehabilitación, metiéndose al hielo los muchachos para evitar sacar rápido los golpes. Teníamos medallistas nacionales que una semana antes me decían que no se sentían listos ni capaces de ir al nacional, que sentía que iban a perder. O sea, y todo eso lo vamos trabajando, 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 y con la gente que es la indicada, que eso es lo importante. Nosotros no somos celosos en ese sentido. Si necesitamos pedir ayuda a quien lo tengamos que hacer, adelante. O sea, se pide y se trabaja con los especialistas. Y sobre todo precisamente lo que mencionas, esa mancuerna es un trabajo y es un compromiso también de papás. O sea, sabemos, hay que apoyar a los muchachos. Y en estas últimas competencias, los premiados o los galardonados, ¿de qué edad, quién fue el más chico y ahora sí, cómo estuvo la distribución de edades? Fíjate que ahí son desde 11, 12 años, tuvimos niños de formas que obtuvieron inclusive 3 medallas de oro. Ahí te da la facilidad de que un atleta te puede ganar 3 medallas de oro. Y tuvieron las 3, o sea, arma corta, arma larga y manos libres. Y ganó 2 oros, 1 plata. Y al mayor pues tenía... una alumna mía, Dulce, tiene 24 años, 23 años, ahí puedes competir hasta los 25. Y ella lleva ya 4 medallas nacionales, vuelve a ganar oro. Pero sí te digo, en este caso con los muchachos sí tuvo que ver mucho con la disciplina táctica y eso nos dio resultado porque a veces batallamos con los jóvenes, ¿no?, que nos hagan caso más en la competencia y ahora se aplicaron y se dieron los resultados. Con los papás, la verdad, me atrevo a decir... que están volviendo ahora a llevarnos a los niños a que les ayudemos a educarlos. Que es como que se dieron cuenta que el hecho de decirles o darles todo o dejarlos con la tablet o ya no funcionó porque ya no hay... Es precisamente eso lo que le iba a preguntar. Estamos viendo en las nuevas generaciones que ya los niños ya no coordinan motriz, o sea... Porque, bueno, de hecho, mi generación, me incluyo, la verdad a mí me enseñan algo y se me queda en ese momento, pero una hora, pregúntame qué fue lo que aprendí, no lo entiendo. Entonces, y así van pasando con las generaciones nuevas, y cómo es que logran que estos niños de generaciones de tablet, por así decirlo, cómo es que logran captar su atención, que los comprendan, que tengan que sean respetuosos, ¿cómo lo logran? Fíjate que... me pasó inclusive con mi niño y él ahorita está jugando flag tocho. Okay. Llegó un entrenador apasionado en lo que le gusta y te transmite la pasión por lo que hace tanto que te enamoras del deporte. O sea, lo veíamos, digo, citando nuevamente Cobra Kai, la verdad Cobra Kai tiene un sinfín de significarate que tal cual, donde tú te enamoras de la disciplina, te enamoras del entrenador y te vuelves leal a su enseñanza. Y eso de verdad no ha funcionado, no es los niños tablet, o sea, ahorita traíamos un tema de pandemia, niños, yo les decía niños pandemia, donde teníamos un sinfín de trastornos o de, no enfermedades, pero que sí nos decían, ay, que ahora hay mutismo selectivo y que ahora hay, que ya no se llama síndrome de Asperger, sino se llama autismo grado, ya se cambió a autismo, pero eran niños que yo ahorita estudiando y analizando, ahorita estamos haciendo una maestría, estudiando ese tema, era como... no es que tuvieras autismo o yo no me atrevería a diagnosticar a un niño
que simplemente no tuvo la convivencia en casa, se la pasó encerrado, que no convivía con los demás. Cuando llegaban a entrenar, por ejemplo, en el colegio, o sea, había niños efectivamente que no tienen coordinación motriz, que uh-huh. no, antes tú salías al parque y te ponías a jugar con los sí. demás compañeros, echaba la pica, es más, ahí aprendías a defenderte, porque si no, ya en el barrio ahí te comían. Uy, sí, y te comían, ¿no? Entonces comidilla. Tenías que, era como un aprendizaje natural. Todos con batallas de guerra. No, la verdad, llegas con tu chipote, tu descalabradilla, pero aprendías. Digo, también han sido muy crueles, ¿verdad? O sea, el bullying siempre ha existido y había quien sí se pasaba de lanza, pero pues yo por eso entré a las artes marciales. Dice mi papá que pues también de niño y luego sacas buenas calificaciones, pues, cosas así. No, pues, era comidilla. Era comidilla, pero pues después vas adquiriendo esa confianza y seguridad. Y eso los papás, te digo, lo están como que ahora volviendo. Yo tengo esperanza, porque uh-huh. ahorita ya los papás como que dijeron, ah, ya esta fórmula ya no. O sea, los niños ahorita son intolerantes a la frustración, o sea, se estresan por todo, ataques de ansiedad. Hace poco uh-huh. tuvimos competencia, después de pandemia empezamos otra vez a volver a competir. Yo nunca había visto, a lo mejor no lo de una crisis de ansiedad en niños que tuvimos que trabajar y controlar dentro de la competencia. A lo mejor antes se ponían nerviosos y todo, pero no llegar al grado de tener. Y ahora le tienen que hacer de todo, de psicólogos, de terapeuta, o sea, todo para poder ayudar a estos niños a Así es. Y oye, pues hay que estar preparados. Y sobre todo, a la gente que nos está viendo y tienen dudas, es en Matamoros, pero aún así, ¿dónde te pueden contactar? Porque la verdad, yo lo creo como papá y como cualquier persona, yo creo que la respuesta en el tema, y no nada más por eso, pero el tema de las medallas que se trajeron recientemente, pues es una garantía y es algo que está funcionando. O sea, la verdad, se los aplaudo. Muchas felicidades. Y sobre todo, que se ve que está haciéndose un gran trabajo, tanto para empezar, que el chamaco te da caso, porque ya con eso, ya le lleva ventaja a muchos papás. Sí. Ya le dice, no hagas eso, no, cual, ya andan corriendo por todos lados. En este caso, se ve que se está haciendo un buen trabajo, se ve que hay disciplina, se ve que hay compromiso también de ellos, y hay un cariño que le empiezan a agarrar a lo que es las artes marciales, que es algo que es complicado, ¿eh? Sí, no, las artes marciales, la verdad, es un... Pero es que a veces luego lo relacionamos con pelea, con combate, pero en realidad las artes marciales es un sinfín de... Es un mundo impresionante que la verdad nunca te lo acabas. Nosotros manejamos diferentes disciplinas, taekwondo, full contact, kickboxing, krav maga, muay thai, jiu-jitsu. Pero es un mundo... La verdad ahorita hay muchos adultos también ya entrenando artes marciales, haciendo jiu-jitsu, porque sí te manejan mucho el tema de... emocional también, el tema espiritual, del equilibrio, del zen. Y eso la verdad es muy distinto, a veces es lo que manejamos como deporte diferente a otros deportes, ¿va? Porque tío, está el tema deportivo que nos da las medallas, pero también el tema como arte marcialistas, pues sí es diferente esta filosofía, es un estilo de vida, de bushido, de éticas, de principios que tienes que respetar, de la lealtad, el respeto a los maestros, al sinodal, uh-huh. a tu área de entrenamiento, que llegues y tu uniforme lo tengas limpio. Entonces, todo eso, fíjate, todo lo que la filosofía tal cual, el simple hecho de ir a entrenar tu uniforme de taekwondo, tu cinta, el grado, que saludes a la gente mayor, que respetes los grados. Entonces, así. Todo eso sí, digo, afortunadamente yo siento que sí está volviendo a ese principio, a esos orígenes. No, y sobre todo que tiene mucho que ver, como dices también, bueno, ahorita me estaba acordando precisamente que estábamos hablando de Cobra Kai. En mis tiempos era deja Karate Kid, fue Karate Kid en su momento, pero también las Tortugas Ninja. Sí. Sí, como y que... contacto sangriento, las peleas sí, con... Ah, no. Con venas y... Así, échame tierra los ya ojos. Ya queremos ahí, hacer. Bueno, ya soy más... No, pues yo soy de esas de Van Damme y Bruce Lee. Eran muy buenas, eran buenas. Vamos a hacer unas peleas con clavos y con vidrios. Sí, esas eran caras. ¿Puedes decir tus redes sociales y tu número para quienes te quieran contactar? Claro, la verdad estamos allá en la escuela en Matamoros, pero sí atendemos particulares en toda la comarca lagunera. De hecho, trabajamos en muchos colegios aquí en Torreón. Entonces, estamos a través de Adam Briones. La página es AB Smart Training también. Si no, en Instagram y todo así también. Abrio 17, pero pues ahí nos buscan. Ahí le dan like a la página de Adam Briones. Excelente. Adam, excelente. Oye, pues un gustazo y sobre todo es bueno saber esas noticias. Ahí precisamente es bueno saber también que sigue practicando ese tipo de deporte con lleno de disciplina, con lleno de cariño.
y pues ojalá sigan llegando y pues, sobre todo pues es garantía de que te está demostrando que Adán ahí trae, está haciendo algo bien. Le sabe. No, yo les agradezco aprovechar el espacio para darle la gracia a toda la gente que la verdad ha creído en nosotros, a nuestro delegado Francisco González, que es el que nos da la oportunidad de estar en la selección del estado, al instituto también, le digo, hay que decir las cosas buenas también cuando te apoyan, el Instituto del Deporte del Estado, con Luis Ñañez, en Matamoros allá el alcalde también, ahorita están por viajar a Ecuador, al Panamericano, el domingo salen a Monterrey, entonces siempre... Pues no puede, tío, te puedo decir un sinfín de personas que estuvieron apoyándonos para que los logros se den, porque tío, solo no funciona esto y que crean en el proyecto y gracias a todos ellos. Muchas gracias. Pues ahí está la precisamente la respuesta. Un gusto tenerte aquí, Adán. Y bueno, déjame les digo a toda la gente que nos está viendo, ¿dónde estamos? Déjenme les platico y les presumo. Ahí luego, Adán, se ven buenos, Y estamos, recuerde, aquí en Curutepu, Gastronomía Oriental, que esto se da después de una innovación, después de 25 años de trayectoria, llega, cambia nombre, cambia estructura y cambia receta. La verdad está increíble, muy recomendado. Aquí, como les dice mi buena Karina, ¿cuál le recomiendas, Karina? ¿Cuál es rollo? El rollo Villarreal. Tenemos promoción. Tenemos promoción siempre los rollos de 2x1, así es que ya sabe, puede invitar a su pareja, a la mamá. Está bien bueno, sí, está muy rico. Pues le damos un bajón. Sí, y pues bueno, Karina, pues muchísimas gracias también ahí por acompañarnos el día de hoy. Espero que no sea la primera y la última, No, ya me voy a quedar de planta ya. Ahí está. Ahí mandamos diciendo. Allá al jefe. A decirle. También ganaste el premio, ¿no? Ahora que vienes de Saltillo, sí, felicidades. Muchas gracias, voy a ganar Saltillo. Un aplauso. Bravo. Su premio al periodismo. Sí, ahí. A ver si ahora nos toca en el estado el de deporte. Ya, claro. Así, no, pero. A ver si nos ven a los deportistas. Puro campeón. Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, yo me despido, no antes sin mandarle un saludote también a Maraí, que pues ahí que se recupere. Y recuerden, nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal, en Corre Laguna. Y que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.